Recibe un cordial saludo, soy Ángelo Rico, director de Experium.es. Quiero aprovechar estas fiestas para desear a todos una feliz Navidad y un próspero año 2019. Mi deseo para todos ustedes es que sus sueños se cumplan, es que alcancen todos los objetivos y todas aquellas metas que se han propuesto, que muy seguramente están en favor de sus sueños, están en favor de la calidad de vida de ustedes mismos y por lo tanto de sus familias. Quiero aprovechar este video para decirles lo siguiente. Yo no conozco la situación financiera, la situación de vida, las circunstancias personales de cada uno de ustedes. Algunos estarán mucho mejor que otros. No hay nada más triste que vivir una Navidad con limitaciones económicas, en circunstancias financieras difíciles, no pudiéndole ofrecer a nuestras familias todo lo que se merecen, no pudiéndole dar a nuestros hijos aquel juguete con el que estaban soñando, o no poderle hacer una demostración material a nuestra pareja de aquello que estoy completamente seguro se merece. Y esto sin dejar de lado que no todo lo que damos es material. La mayoría de las cosas que podemos ofrecer como seres humanos es amor, cariño, ternura, amistad, paciencia, nuestra atención y tiempo de calidad. Pero sí que es muy difícil pasar una Navidad sin dinero, sí que es muy difícil pasar una Navidad sin empleo, sin negocios o sin de dónde echar mano. Yo eso lo conozco, yo eso me lo sé porque eso lo he vivido. Para todas aquellas personas que estas Navidades seguramente no serán las Navidades de sus sueños, seguramente serán unas Navidades con dificultades, con problemas y con limitaciones, a todas estas personas les quiero decir lo siguiente. No existe ninguna situación que no sea posible de revertir. No existe ningún problema que no sea posible de solucionar. No existe ninguna dificultad que cada uno de nosotros podamos superar. No existe. Con contadas excepciones como una enfermedad grave, como un accidente o como una muerte trágica. Pero si estamos hablando de circunstancias financieras, no existe ningún problema que en este sentido nosotros no estemos en la capacidad de solucionar. Y se los pongo de la siguiente manera. Debemos comprender nuestro cuerpo como una máquina y nos debemos ver a nosotros mismos como el operador de esa máquina, pero al mismo tiempo como el diseñador de esa máquina. ¿Esta máquina para qué nos sirve? Esta máquina nos sirve para interactuar con otras personas, esta máquina nos sirve para enfrentar situaciones, esta máquina nos sirve para superar problemas, esta máquina nos sirve para pensar, para imaginar, para soñar. Esta es nuestra máquina. Esta máquina es única y únicamente tendremos una oportunidad para poner esta máquina a producir a máxima capacidad o a producir o a elevarla a su máximo potencial. Y nosotros somos los operadores, pero al mismo tiempo los diseñadores de esta máquina. Y no me refiero tanto a nuestro cuerpo como tal, porque el cuerpo ya está diseñado y no lo podremos transformar más allá de tener una vida sana, una alimentación sana y una cantidad correcta de ejercicio. Pero la máquina en su conjunto la debemos entender como nuestro cerebro. Somos los operadores y al mismo tiempo los diseñadores de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros diseñamos la máquina, que nosotros proveemos a esta máquina la capacidad de solucionar problemas. Nosotros proveemos a esta máquina la capacidad de superar dificultades. Nosotros proveemos a esta máquina la capacidad de comprender el mundo que le rodea. Nosotros proveemos a esta máquina la información y todo el conocimiento que se necesita para beneficiarnos de la economía, para tener unas mejores finanzas, para tener una mejor relación con el dinero y para poder disfrutar de todas aquellas cosas que nos merecemos, nosotros y nuestras familias. Nosotros somos los diseñadores.
porque bajo nuestro control está la información que proveemos a la máquina, está el tipo de conocimiento al cual la exponemos, están las experiencias a las que la enfrentamos y están todas aquellas cosas que pueden hacer que nuestra máquina vaya hasta el siguiente nivel o que por el contrario retroceda o involucione. Somos los operadores, pero operador es cualquiera, porque operar es simplemente ser un vegetal. Operar es simplemente dejarnos llevar por la corriente. Operar es simplemente respirar, comer, dormir, hacer la pereza, etc. Ser un operador significaría sencillamente mantenernos en nuestra zona de confort. Pero la verdadera magia ocurre cuando nosotros nos enfrentamos y asumimos el rol de diseñador. Es en ese momento cuando nosotros podemos ejecutar verdaderos cambios en nuestra vida. Es en ese momento cuando nosotros podemos elevarnos a nuestro máximo potencial. Es en ese momento cuando nos convertimos en diseñadores, cuando comenzamos a utilizar nuestro cerebro, cuando comenzamos a tener ideas, cuando comenzamos a tener una mejor actitud ante la vida, cuando vemos las cosas de manera proactiva y no de manera reactiva, cuando nosotros somos capaces de vivir nuestra vida en base a argumentos y no en base a nuestros pensamientos. Es allí cuando comenzamos a tomar el control de nuestra vida, cuando nos convertimos en verdaderos diseñadores de nuestra existencia. Desde ese punto de vista, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, independientemente de la situación económica que esté atravesando, independientemente de las dificultades que esté enfrentando, independientemente de sus limitaciones, está en capacidad de diseñar su vida, de diseñar su futuro, de labrarse un camino y de forjarse un destino, porque esa es una capacidad innata en todos los seres humanos. Esto para las personas que están pasando por dificultades, para las personas que no le están pasando mal, que han tenido un buen año 2018, que tienen un buen empleo, que tienen buenos ingresos, que están disfrutando de una buena situación económica y al mismo tiempo de una buena situación familiar. Recuerden que todo se trata de cultivar. Recuerden que todo se trata de sembrar, recuerden que todo se trata de reinvertir, recuerden que mantener y mejorar la situación actual depende de cómo nosotros utilicemos a nuestro favor todas las herramientas y todas las situaciones de las que ahora estamos disfrutando. Si tenemos excesos de efectivo, lo mejor es invertir. Si estamos ganando un poco más, lo mejor es ahorrar. Si tenemos un buen empleo, es un buen momento de buscar un empleo mejor. Si tenemos un buen negocio, llegó el momento de pensar cómo tener un negocio más grande, un negocio en expansión. Lo que no se mueve hacia arriba, definitivamente se está moviendo hacia abajo. Y aunque tu situación financiera actual o el momento que estás viviendo ahora mismo es muy positivo, de ti depende que se mantenga así. De ti depende mantenerte en una escalera en ascenso. De ti depende no dormirte en tus laureles. Recordemos que lo más fácil es llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Lo más difícil es crecer, lo más difícil es evolucionar, lo más difícil es expandirse, lo más difícil es adaptarse, lo más difícil es superarse, lo más difícil es salir de nuestra zona de confort, lo más difícil es convertirnos en mejores seres humanos, lo más difícil es subir nuestros estándares, lo más difícil es subir la calidad de lo que hacemos, lo más difícil es aumentar la excelencia de lo que producimos, lo más difícil es mejorar la calidad de lo que entregamos a la sociedad, lo más difícil es entregar más valor, pero ese es el reto y ese es el objetivo, mantenernos constantemente en ascenso, mantenernos constantemente moviéndonos hacia arriba. Esta es la invitación, disfruten esta Navidad, pero les hago estas sugerencias financieras. No te gastes lo que no tienes,
No te endeudes para comprar cosas que no necesitas. No te endeudes para aparentar. No te gastes tus ahorros en cosas inútiles. No te gastes el dinero que podrías utilizar para invertir en cosas para dar gusto a los demás o para aparentar a los demás. No gastes el dinero que no tienes. Edúcate para aprender a invertir. Edúcate para comprender de una manera profunda cómo funciona el mundo que te rodea. Edúcate, porque la única forma en la que tu cerebro meterá dinero en tus bolsillos es si tú le metes conocimiento a tu cerebro. Si queremos tener un mejor año 2019, no cometamos los pecadillos que cometemos en todos los diciembres. No nos endeudemos de manera desaforada. No hagamos un uso excesivo de las tarjetas de crédito. No hagamos el compre ahora y pague después. Porque eso lo que significará es que estarás dándote un gusto ahora para ser esclavo el resto de tu vida. Para ser un esclavo de los bancos, para ser un esclavo de los créditos, para ser un esclavo de tu jefe y para ser un esclavo de las circunstancias que te dominan actualmente. Esas son las humildes sugerencias que yo les hago para este diciembre. No significa que no disfruten de la vida, no significa que no se diviertan en diciembre. Lo que significa es que si nosotros verdaderamente queremos vivir mejor más adelante, tendremos que desacomodarnos ahora y tendremos que hacer sacrificios ahora. No existen los atajos, no existe el fast track, no existen las cosas fáciles, no existe el cosechar sin sembrar, no existe, eso no existe. Y por lo tanto, algún sacrificio tendrás que hacer, algo tendrás que sembrar, algo tendrás que esforzarte, algo nuevo tendrás que aprender y en algo nuevo te tendrás que entrenar para ser un mejor ser humano y por supuesto para tener un mejor año 2019. Nuevamente, gracias a todos por seguirnos. Gracias por depositar en nosotros su confianza. Gracias por aprender con nosotros. Gracias por inspirarse con nosotros. Y deseo a todos ustedes feliz Navidad, un próspero año 2019. Cumple todas tus metas, cumple todos tus sueños, cumple todos tus objetivos. Tú te lo mereces, tu familia te mereces y vida. Únicamente tendremos una para lograrlo. Hasta pronto.